Después de muchos partidos de preparación, este miércoles la selección española de baloncesto inicia su andadura en el Eurobásquet de Eslovenia, donde espera conseguir su tercera corona continental de forma sucesiva. Un primer partido que será un duelo de exigencia frente a Croacia. El primer partido siempre es complicado, seas tú el primero que juegues o el último, porque es el primer día, hay que dejar los nervios fuera. Aquí los jugadores tienen ya demasiada experiencia como para que eso les afecte de manera determinante. Va a ser un partido bueno, distinto, pero creo que van a poder más las ganas de competir y la confianza y la voluntad de hacerlo bien que todo lo demás. Tras completar una inmaculada gira de preparación en la que ganaron los 8 partidos, España afronta el debut con todo el equipo a punto, incluido Rudy Fernández, que ya ha superado sus molestias cervicales, y Alex Mumbrú, que no jugó por precaución en los dos últimos duelos contra Gran Bretaña. Y es que una de las piezas fundamentales del equipo, Marc Gasol, tiene claro cómo jugar para ganar el Eurobásquet. Hay que defender. Si queremos correr y queremos andar fácil en ataque, hay que ser muy generosos atrás, muy disciplinados, hay que ayudarnos, hay que hablar. Y en ataque, obviamente, con el talento que hay y con la facilidad pues, de generar juego para los demás, pues ser generosos también en ataque, pero eso también viene siempre muy marcado desde la defensa. Entonces, cada vez más, pues, la defensa es algo que sea muy importante. El combinado balcánico no ha rendido al nivel esperado en su gira de preparación, al sumar 4 victorias y 6 derrotas, todo lo contrario que el equipo español, embalado en esta nueva etapa al mando de Orenga y deseoso de demostrar a partir de este miércoles que hay vida sin Pau, Navarro, Reyes o Ibaka.